bueno, somos un pequeño restaurante de cocina contemporánea, con producto de la zona, de proximidad, y no solo la comida es de la zona, de calidad y de proximidad, sino también los vinos. Potenciamos mucho el vino de aquí del Empordà, formamos parte de una ruta del vino de la zona, del Empordà, que es una ruta recientemente, bueno, calificada como ruta del vino, digamos. Antes no había sido oficial y hace un año así que nos lo reconocieron. Hay restaurantes, bueno, primero claro las bodegas de aquí de la zona, hay restaurantes, hay bares, hay tiendas, todos, aparte de las bodegas, todos los otros establecimientos forman parte de la ruta porque potencian el vino de la zona. Es decir, predominan las cartas de vinos de los restaurantes, además se explica a los clientes cómo son los vinos de la zona, se promocionan, se hacen cenas maridadas, se hacen muchas actividades. El tipo de gastronomía que tenemos aquí en el Empordà es una gastronomía muy basada en el producto local, tanto carnes como pescados. Pescados, vaya, es una cosa también muy, muy importante aquí en la zona. Estamos nosotros aquí de Palsa al mar, hay 5 kilómetros, o sea, son productos muy importantes. Tanto carne como pescado, por ejemplo, nosotros aquí en Palsa el arroz, es un producto también muy, muy típico de aquí, cultivado de hace mucho tiempo y de mucha calidad. Todos estos tipos de productos y la manera de cocinarlos entendemos que ligan muy bien con el tipo de vino que tenemos aquí en el Empordà. Que si bien es verdad, es dentro de una pequeña zona hay vinos muy distintos y que tienen rasgos comunes, ¿no? Son vinos mediterráneos, vinos muy intensos en sabores, pero al mismo tiempo pues, vinos frescos y vinos que creo que ligan muy bien con el tipo de comida, ¿no?, que ofrecemos. Hoy la comida que hemos presentado aquí en el restaurante Vicus ha sido una comida pues sobre todo con el plato principal de aquí de la zona, ¿no? Kilómetro cero total, porque han sido dos platos de arroz, arroz del Estany de Pals, que es una de las pequeñas empresas productoras de arroz de aquí, de Pals, y hemos tomado pues primero un arroz negro con chipirones, un arroz con un sabor muy intenso a marisco, y luego para contrastar un poco hemos tomado pues un arroz con calamar, salsichas y setas y boletos. Un arroz totalmente distinto, un mar y montaña que lo llamamos, pero con un fondo muy intenso de carne. Dos variedades de arroz distintas hemos usado, para el arroz negro el Nembo, para el arroz con calamar, salsichas y setas hemos usado un Carnaroli. Las dos variedades son cultivadas aquí, aunque una es italiana, pero son cultivadas aquí por Albert, que es el productor del Estany de Pals. De la costumbre, sobre todo en el siglo XI, de los cementerios, la gente lo que hacía es que enterraba a las personas queridas en su casa o en la puerta de la casa, porque se pensaba que protegían la casa. Es una cosa nueva que aparece después. Y aquí lo que veis es una cosa muy característica, que son las Islas Medas. Es un parque natural, es una zona protegida,
os tenéis que imaginar todo esto, pues, agua, y después, claro, y los piratas. Bueno, y una historia que se explica que allí detrás habían como 100 y pico naves piratas esperando a que llegara la noche para poder atacar. Y aquella montaña que veis allí se llama la Roca Maura, Maura de Moro, de marroquí, de musulmán, ¿no? Que es la palabra que yo utilizaba antes. Y allí hacían señales de fuego para avisar. Avisaban al castillo de Bagur y así toda la costa. Se iban avisando con señales o de días con cuernos, y todo el mundo se iba preparando porque venían los piratas. No había suficientemente soldados para poder pararlos. Entonces la gente que tenía que hacer, se tenía que proteger. Entraban dentro de las poblaciones que estaban amuralladas y los que no, ¿qué hacían? Se escondían en las torres que hay en las masías, que luego os enseñaré, luego pasaremos por un sitio que veréis un par de torres con masías. ¿Por qué? Porque se encerraban en la masía y así no los cogían, no los raptaban. Y es muy curioso porque hay muchas historias en la época medieval y hasta no hace tanto, había muchas historias pues de la gente creía en las brujas. Y aquí precisamente se explica que vivía una señora que se llamaba María, que es muy curioso porque en varias poblaciones la bruja se llamaba María, no sé por qué, es un nombre muy religioso. Y supuestamente vivía aquí y la señora pues tiraba las cartas, adivinaba el tarot, te decía el futuro, y se dice que lo que hacía es que iba por los huertos e iba diciendo: ¡qué manzanas más bonitas! ¡Qué lechugas! Y claro, la gente tenía miedo que les hiciera un mal de ojo y le iban regalando. Así que tonta no era la pobre. Y después se explica que, bueno, que finalmente la quemaron.